Este 9 de marzo se celebrarán elecciones, pero ¿realmente sabemos qué elegimos? ¿Sabemos qué son estas instancias? ¿Y qué importancia tiene la educación en las campañas electorales? Hoy, en Historias con Futuro, realizaremos estas preguntas para orientarnos mejor en nuestro ejercicio democrático. ¿Este fin de semana se va a votar para la Cámara y el Senado? No, la verdad no sé nada de eso. ¿Para elegir senadores y representantes? No sé si es para la situación de los alcaldes o el Senado y esa vaina. ¿Congreso, Senado? Para el alcalde, creo. Las elecciones del domingo van a ser para Senado, para Cámara y para Parlamento Andino. Realmente no tengo muy claro las funciones que cumple cada uno, sin embargo, sé que es importante y que antes que todo uno debe pues leer las propuestas de cada candidato. La verdad no me he tomado la molestia de investigar mucho, solamente sé que son servidores públicos, pero más que públicos, son personas que se interesan en ellos mismos y en sus bienes, son personas que van más a lo privado y al capitalismo que realmente al progreso del pueblo. Estas corporaciones son las que están rigiendo los que mandan en el poder legislativo, ¿es? No, señor. Pues yo creo que eso funciona para que nos sigan robando, para que se sigan llevando nuestro capital. Hay un par de personas y no todo el mundo. Creo que nadie debería votar. A mí me parece que es estúpido que se pongan a hacer eso. Y pues, no sé, me parece que es como lo mismo elegir o no elegir a nadie porque suben a hacer lo mismo. Debería servir para que trabajen en favor del pueblo, pero no es verdad. El Senado y la Cámara son los que modifican, construyen y desarrollan las leyes del país, ¿no? Básicamente para lo que se cuenta es uno elige a las personas pues que considere uno que tienen una línea política y un acervo teórico político pues que pueda aportarle al país para esa constitución de las leyes. No, y realmente no me he tomado digamos que la molestia de saberlo porque uno pierde total interés con respecto a la política. Yo lo perdí desde que me di cuenta que eso es una sola corrupción. En Colombia, infortunadamente, la pedagogía electoral no es fácil porque la gente desconoce cómo funciona la democracia. Y por eso los partidos políticos y el Estado tienen que hacer una inversión muy grande. A la gente no le interesa participar en política, tiene un concepto de la política como un sinónimo de corrupción. Mire, yo pienso que la mayoría de los colombianos no saben qué es el Senado y la Cámara y el Consejo y cuáles son los alcances. Eso se refleja en el abstencionismo. Si hay un 40% de personas que podrían votar y eligen no hacerlo. Creo que eso habla muy mal de ese 40% que no ha hecho nada pues, por investigar, informarse y tomar decisiones responsables, pero habla peor de la clase política que no ha buscado nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar con la gente. Un gobierno con analfabetismo de nosotros los electores es un gobierno que favorece el que se elijan, digamos, las opciones menos favorables para la mayoría de los electores. Son pocos los que se interesan por saber qué hacen los congresistas, cuál es la diferencia entre las tres ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Por eso se hace necesario capacitar y formar a los colombianos para que participen de la democracia. Yo creo que la política no debería ser asunto de una inmensa minoría que toma decisiones para la mayoría de la gente, sino que debería ser una cosa más transparente, más abierta, más pedagógica, más didáctica, de tal forma que todo el mundo pueda entender. Creo que hay que buscar lenguajes más simples para temas complejos. Y eso es un problema grave. La falta de cultura política lleva a que muchas veces se tomen decisiones a partir de promesas que realmente no se pueden cumplir, a se tomen decisiones sin conciencia de la idea, de la propuesta. No es por convicción, sino eventualmente algo lo atrae el candidato. El Congreso de la República es el espacio de la democracia representativa, pero en muchas oportunidades no llegan allí quienes representan el interés común, quienes representan lo público. Llegan muchos congresistas atados a enormes contratistas, a intereses privados, y eso hace que muchas veces no se legisle en favor de el bien común. Claro que un país con mayor educación, nivel educativo y formación, es un país mucho más consciente y más capaz de tomar determinaciones. Pero a lo que me refiero es que
todo el conjunto de la formación para la democracia parte no solamente de esas formación educativa, sino también de la formación de la ciudadanía con la acción estatal, con la acción de los medios de comunicación e incluso de los partidos. La responsabilidad no es del Estado solamente, no es de la familia, es un poco integral, de que tenemos que pensar en una sociedad mucho más política. Y no política me refiero a electoral o a participación en elecciones, sino a interés por el tema político para que las decisiones sean más democráticas realmente, más auténticas y con una conciencia crítica. A uno deben educarlo equilibradamente para los derechos, pero también para los deberes. Una incitación que hago es ejerzamos nuestro deber de ciudadanos. Pues creo que la indiferencia y creo que la apatía son los patrocinadores más grandes de todas las tragedias, todo el drama, toda la muerte y toda la estupidez que sucede en este país. Entonces, creo que como sociedad tenemos que empoderarnos, tenemos que ponerlos las pilas y el primer paso para eso es salir y votar. Yo entiendo perfectamente la desilusión de los ciudadanos con la política y sé que parte de esa desilusión es que escuchan a toda suerte de políticos hacer toda suerte de promesas y lo que ven es que esas promesas no se cumplen y que en cambio el Congreso es un centro de corrupción, de negocios, que no se toman las decisiones, que se trata de tramitar una reforma a la justicia y lo que terminan haciendo los congresistas actuales es un caldo de impunidad para ellos mismos. Que se trata de hacer una reforma a la educación que fortalezca la educación y lo que propone el gobierno es privatizar la educación. Que se trata de hacer una reforma a la salud y terminan predominando los intereses de las EPS. Pero yo le quiero decir a los ciudadanos que la única manera de que eso no siga ocurriendo es ejercer el voto libre y la justicia. La justicia para someter a los políticos corruptos y el voto libre para reemplazarlos. Esas son las dos únicas herramientas que una sociedad democrática tiene para mejorar la política. Cuando hay apatía, cuando no hay interés, cuando no hay conciencia de la labor que debe cumplir uno como ciudadano, de las responsabilidades que tiene, se pierde. Y creo que es en la educación donde se debe inculcar ese interés, porque somos todos seres políticos, todos hacemos parte de una comunidad y como tal debemos hacer no solamente que se garanticen nuestros derechos, sino cumplir nuestros deberes. Si cada uno va por su lado, no vamos a construir mejores cosas y vamos a permitir que un grupúsculo privilegiado decida por nosotros. Y si un grupúsculo privilegiado decide por nosotros, no les quepa la menor duda. No van a escoger las mejores cosas para la mayoría. No, 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 no. Van a escoger las mejores cosas para ellos, para la minoría. La educación se plantea como un camino para la construcción de un mejor país. Pero ¿será cierto que es la solución a todos los problemas? ¿Será una preocupación primordial para la clase política y para los futuros dirigentes? El derecho a la educación es un derecho a libertad. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ser persona es poder ser per se, ser por sí mismo, poder autodeterminarse. Y consideramos que el derecho a la educación es uno de los derechos básicos. Incluso yo lo pondría por encima de todos los demás derechos, en la medida que es la educación la que te permite autodeterminarte, participar políticamente, tener conciencia política, defender tus derechos, conocer tus derechos y luchar por la transformación de un país. Si usted le pregunta a cualquiera, de la derecha o de la izquierda, en relación a la educación, todos van a hablar de su importancia. Sin embargo, en sus ejecutorias se ven las diferencias. Hoy Colombia ocupa un desafortunado lugar en las pruebas saberes y en las pruebas PISA. Hoy nuestra calidad educativa es muy deteriorada y es deteriorada porque no se ha trabajado de manera sistemática para poderla superar. Los proyectos educativos institucionales son un canto a la bandera. La comunidad educativa los prepara, los señores rectores los preparan, los maestros los preparan, pero nunca se ejecuta. Lo primero que debemos de hacer al respecto es que debemos de orientar recursos de ley 715 y de regalías para posicionar, promocionar y adelantar estos proyectos educativos institucionales. Nosotros en la Alianza Verde en general y en esta campaña al Senado número 10 en particular, entendemos la educación como un ciclo continuo de formación para la vida. Lo que queremos es que la educación se vuelva la gran prioridad nacional, que Colombia llegue a ser la más educada y no que sigamos estando en los peores rankings de calidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, si de verdad nos vamos a tomar en serio la educación como una prioridad, la educación no empieza en las aulas, empieza teniendo hijos amados, deseados. Tenemos que ser capaces de prevenir el embarazo adolescente, que limita las posibilidades de las madres jóvenes y también de los niños. Luego tenemos que tener una política de primera infancia seria,
porque los primeros 5 años de vida de cualquier niño son los más importantes de su vida. Nuestra propuesta para lograr eso es que con transferencias del Gobierno Nacional se financien en todos los municipios de Colombia la salud, nutrición, sala cuna y protección de todos los niños de 0 a 5 años. Estamos planteando la necesidad de redirigir esos 27 billones de pesos que gastamos anualmente en temas de seguridad, en temas de guerra, y reconducirlos para el tema de educación. Creemos que debe haber una educación pública mucho más fuerte, que sea realmente una educación que apunte a la transformación social, una educación que comprometa a los estudiantes con los cambios de este país. Creemos que hay que hacer una reforma profunda a la Ley 30 en lo que tiene que ver con educación superior. Creemos que en Colombia debe haber educación integral, que no solamente tenga que ver con la cobertura, sino también que haya la pertinencia y la calidad. La calidad es supremamente importante. ¿De qué sirve, por ejemplo, que nosotros tengamos a todos nuestros niños y nuestros jóvenes formados si cuando vamos a hacer las pruebas de calidad, mire lo que pasó con la encuesta PISA, de 65 países quedamos en el puesto 61, un puesto vergonzoso. Todos los niños, incluso desde la edad preescolar a la escuela, mucho tiempo en la escuela, dijéramos por lo menos dentro de los estándares de Japón, etcétera, mucho dinero satisfaciendo una necesidad básica, y es el uso de la tecnología, el tipo de tableros que hoy debe haber, el tipo de libros, de textos, de ayudas electrónicas, etcétera. Y por lo tanto, cero, absolutamente cero dicotomía entre cobertura y calidad de la educación. Para garantizar que la inmensa mayoría de colombianos acceda a la educación, el rol del Estado es fundamental. Si le dejamos eso al sector privado, muchos colombianos no van a tener la posibilidad de acceder a la educación. Entonces, para concretar ese pilar, para que sea realmente un pilar del país que queremos construir, el Estado tiene que jugar un rol primordial en la financiación, en garantizar el acceso y en mejorar la calidad. Más educación con cobertura y calidad, financiada por el Estado, pertinente y relacionada con el sector productivo, son deseos de todos los ciudadanos, no solo de los candidatos. Mucho más desde la frustrada propuesta de reforma a la Ley 30 en 2011. Pero alcanzar estas metas requiere de propuestas concretas y de una verdadera voluntad política, discusiones que por lo general siempre se aplazan. El próximo Congreso tendrá su responsabilidad en una reforma a la educación. Este gobierno se frustró por lo que pasó de la discusión de los estudiantes y el miedo que hubo por la propuesta de que eventualmente se privatizara la educación superior pública en Colombia. Y creo que esa reforma a la educación deberá hacerse, y deberá hacerse con participación activa de los jóvenes que ya han planteado propuestas interesantes. Deberá hacerse además pensando no solamente en educación superior, sino en una reforma integral que arranque desde primera infancia. Un asunto fundamental en Colombia es que hoy la realidad es quien va a un colegio público estudia en doble jornada. ¿Qué significa eso? Eso significa que si está en primaria estudia 6 horas menos a la semana que quien estudia en un colegio privado. Y si está en secundaria estudia 10 horas menos. Eso en plata blanca, no hay que decirse mentiras, significa que nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes egresados de los colegios públicos reciben menos matemáticas, menos lenguaje, menos biología que los niños que salen de los buenos colegios privados. Eso ya, cuando usted va a salir a la vida, es una condición de desigualdad inmensa. Es el tema de la calidad de la educación primaria y secundaria, pública. Tenemos un problema grave que lleva a que muchos niños de Colombia, muchos jóvenes que están en la educación pública, secundaria, por ejemplo, no tengan la comprensión de lectura, para citar un ejemplo, que deberían tener, y salen con grandes deficiencias, y eso les dificulta poder competir con quienes van a acceder también o van a tratar de acceder a la educación superior pública. No habrá una Colombia más justa, no habrá una Colombia más equitativa, no habrá una Colombia más próspera, no habrá una Colombia donde cada uno pueda desarrollar su talento si tenemos una educación pública pichurria, perdónenme la expresión, y tenemos una educación privada de élite, pues que está a nivel de estándares muy altos en el mundo. Creemos que con 8 horas más y mejores maestros vamos a tener más horas de matemáticas, de ciencias, de lenguaje, de arte, de deporte, y con eso vamos a contribuir a reducir la violencia infantil, a reducir la delincuencia juvenil y a mejorar la calidad de la educación. Por último, ¿cómo debe cerrar el ciclo? El quinto paso
de Colombia la más educada es tener una educación superior de calidad. Para eso tenemos que trabajar en la pública y en la privada. Es una vergüenza que la educación pública, que la Universidad Nacional o la Pedagógica Nacional se estén cayendo a pedazos. Nuestra responsabilidad y lo que vamos a hacer desde el Congreso es lograr que se le dé el presupuesto adecuado, primero para investigación, segundo para mantenimiento y tercero para duplicar los cupos en la universidad privada si realmente queremos dar mayor acceso con equidad a nuestros jóvenes. Para todas las universidades públicas, la forma como el Congreso puede coadyuvar para que exista calidad, cobertura y pertinencia en la educación tiene que ser a través del presupuesto general de la nación. Debe haber un apoyo muy grande y aquello que hoy se está invirtiendo para la guerra debería invertirse en la educación, que estamos hablando de cerca de 27.7 billones de pesos que no le caerían nada mal, no solamente a la infraestructura, sino a generar conocimiento, a la calidad de la educación, que es fundamental. El tema de la educación universitaria es un tema también estratégico, por supuesto. No se puede desligar del derecho al preescolar, del derecho a una buena educación primaria y secundaria, a una buena educación técnica y a una buena educación universitaria. Todo eso va en paquete. Pero claro, para eso necesitamos cambiar la mentalidad. El presupuesto de Colombia para la defensa es de más de 6 puntos del Producto Interno Bruto de nuestro país. Necesitamos un presupuesto así o más grande para la educación. Pero por supuesto, una educación en la cual, digamos, el objetivo fundamental es la equidad y la calidad. Esas dos cosas no pueden ir separadas. Porque uno puede abrir una educación masiva, pero si no es de calidad, pues le está entregando una mentira a la gente. En muchas localidades de Bogotá, como el problema de la educación universitaria, la falta de cupos en las universidades públicas, la falta de gratuidad en la educación, hace que miles de jóvenes en Bogotá no puedan acceder a la educación superior. Lo que impone entonces trabajar para buscar que haya una descentralización de la educación en Bogotá, que ojalá cada localidad de la ciudad tuviese sus propias universidades públicas y que todos los jóvenes, hombres y mujeres que quieran acceder a la educación superior tengan una oportunidad. Las universidades privadas pueden ir los estudiantes que quieran. Lo que estamos peleándonos es que la excelencia educativa no sea solamente de las universidades públicas, de quien pueda pagar. Es que quien no pueda pagar y tiene el deseo y tiene la fuerza para estudiar, tiene que tener esa condición. Entonces, por eso digo, esto es un sistema dual y hay que reconocerlo. Pero lo público, como ocurre en muchos lugares del mundo, tiene que tener prevalencia. Porque no hay que olvidar, vivimos en el país más desigual de América Latina y el tercer país más desigual del mundo. ¿Eso qué exige? Una acción muy fuerte, contundente, transparente del Estado y de las instituciones, en este caso las universidades públicas. Así, como un ciclo continuo de formación para la vida, que empieza con hijos bien amados, deseados, debidamente nutridos, con preescolar, con jornada única de 8 horas y con educación superior de calidad, así vamos a lograr que Colombia sea la más educada. Tenemos una propuesta muy interesante como movimiento político Mira, y es que una vez llegamos al Congreso de la República, vamos a proponer y vamos a buscar que haya apoyo mayoritario para que la universidad pública se abra sedes nuevas en los diferentes territorios, de forma tal que la gente no tenga que desplazarse, sino que en sus regiones la universidad esté cercana a ellas de forma tal que se puedan preparar. Una educación con calidad y cobertura. Este es un objetivo viable si se dispone de un esfuerzo fiscal enorme, que no es posible para un solo partido político en el Senado o la Cámara. Tal como se plantean muchas iniciativas, no se sabe de dónde saldrá el dinero para materializarlas y cómo serán los acuerdos políticos para llevarlas a cabo. Alcanzar la educación deseada demanda un gran compromiso, en el que el papel del maestro, como base fundamental de los procesos educativos, requiere de propuestas concretas que le permitan ofrecer a las futuras generaciones proyectos de paz, éticos y de equidad. ¿Por dónde yo empiezo a romper la desigualdad? ¿Por dónde yo empiezo a romper la inequidad que es tan dura en nuestra sociedad? Entonces, hay que poner la educación en un nivel parecido. Y ese nivel parecido, entonces, jornada única. Ese es un elemento clave. Pero hay otro elemento absolutamente crucial y es el rol que los profesores, el rol que el maestro debe tener en una sociedad. Es decir, una sociedad no puede crecer
si al maestro le asignamos casi que un rol de trapero, si no le damos un lugar privilegiado en la sociedad? No es posible tener una extraordinaria y de alta calidad de educación si no hay las personas que hacen ese proceso. En primer lugar, los docentes, que deben tener unas condiciones de existencia dignas para poder ser también buenos maestros y maestras. Una de las formas de trabajar y tener mayor impacto en la calidad de la educación es el maestro. Países como Finlandia, países como Corea del Sur, le jugaron mucho más al maestro como eje fundamental del sistema educativo, y eso inmediatamente alimentó, digamos, un aumento de la calidad de la educación. Resulta que un profesor tiene el poder más grande del mundo, y es que ayuda a moldear las nuevas mentes. Simplemente con educarles a los muchachos desde la historia y lo que es la ética, puedo cambiar muchas cosas. Algunas pedagogías hablan de formar ciudadanos, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno podría proponer en su proyecto, en su práctica pedagógica, es eso. Es que formar ciudadanos es participar políticamente de las decisiones del país. Bueno, la calidad de educación tiene que ver con muchos aspectos. De una parte, tiene que ver con los profesores, y tiene que ver con que los profesores tengan mejores salarios, porque si tú miras a nivel de profesionales, los profesores y los profesores universitarios que trabajan con contratos precarizados, que trabajan por horas, con contratos de medio tiempo, pues esto afecta también la calidad de la educación. Pero para que eso sea posible, hay que generar unas condiciones materiales para las instituciones públicas, para las universidades, para que, por ejemplo, en el caso de la pedagógica, pueda seguir haciendo la tarea que ha hecho por cerca de 60 años en Colombia. Digamos, no solo basta con, digamos, con el ejercicio docente a nivel escolar, sino también que eso traspase, digamos, a la política, ¿no? Digamos, a estas políticas de Estado, que pues que están muy desligadas las dos esferas, ¿no? Está desligada la esfera académica, todo lo que se habla de pedagogía en la esfera académica son muy desligados lo que se habla en pedagogía, en las políticas pedagógicas del país, ¿no? Eso es lo que hay que inculcar mediante la pedagogía, como saber que hacerles a los niños, por ejemplo, que no es que no, yo no participo en política porque pues eso no es lo mío, sino saber que todo lo que hacen tiene una repercusión. Deben ser personas que están dedicadas exclusivamente al conocimiento y a la enseñanza y al aprendizaje y a la experiencia, el diálogo que significa la educación. En Colombia los maestros no son bien remunerados, no tienen, digamos, facilidades para capacitarse, para actualizarse. Vemos al maestro como un actor secundario en la sociedad, y ahí está el problema. El maestro debería ser tal vez uno de los oficios más importantes, de las profesiones más importantes de la sociedad. Todos los países asiáticos que hoy tienen importancia, en esos países, ¿qué encuentra usted? El rol crucial, el rol de enorme respeto del maestro. Entonces, fíjese usted, no se trata solamente de la infraestructura, no se trata solamente de construir más colegios, se trata también del papel que usted le asigna a la educación. Podemos cambiar muchas problemáticas, y por eso está bonita la vocación del profesor, porque puede cambiar mucha realidad. Incentivar el voto o no incentivarlo, pues es participar de alguna manera en esas decisiones políticas. Incentivar el voto a mí me parece necesario e importante en el país, porque pues el abstencionismo es grande y generalmente ese abstencionismo va ligado a la compra de votos, y eso genera ese proceso de corrupción y corruptela de tener tantos senadores durante tanto tiempo tomando las mismas decisiones tan particularistas en el país. Entonces yo creo que un docente lo que debe es proponer eso, tener la capacidad de decirle a los niños que votar es importante, que tomar una decisión y pararse frente a una postura política es importante, porque es aportarle al país para la construcción, pues, de las leyes y de la democracia nacional. Los mejores candidatos son aquellos que han estudiado la política pública del país para articular propuestas viables, entendiendo el ejercicio político como una representación de la ciudadanía. Ahora es el turno de los ciudadanos para votar con conocimiento y de los candidatos para cumplir con sus proyectos.